Luego de 75 años de vida, el Centro Escolar Basilio Vadillo, situado en la calle San Felipe número 2, junto al Parque Morelos, se transformará. El secretario de Educación, Francisco Ayón López, anunció que ese centro escolar fusionará las 5 escuelas primarias que actualmente tiene en solo 2, mantendrá el área de preescolar y próximamente tendrá un plantel de bachillerato y otro de licenciatura, vinculados al proyecto de Ciudad Creativa Digital, ante el temor de los padres de familia y maestros de que el centro escolar cerraría sus puertas ante la escasez de alumnos. El secretario de Educación anunció que se hará una inversión de 6 millones de pesos en la primera etapa para restaurar el edificio. Esta primera etapa tendrá que ver con la inversión de 6 millones de pesos en la situación del Centro Escolar Basilio Vadillo, la secundaria y el gimnasio, que nosotros lo estamos revisando y viendo como un tema integral al proyecto de Ciudad Creativa. El inmueble se fundó en 1938 y en sus tiempos de esplendor tuvo hasta 2.500 alumnos. Recibió la visita del presidente Miguel de la Madrid y en sus aulas estudiaron el exdirector de los hospitales civiles, Raúl Vargas, así como el exalcalde de Zapopan, Abel Salgado Velasco. El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes Robles, dijo que el Centro Escolar Basilio Vadillo se convertirá en un plantel educativo modelo y ahora tendrá en el mismo sitio opciones para estudiar preparatoria y carreras vinculadas al tema digital. Pues para nosotros es muy grato cooperar con este proyecto y, como decía el secretario de Educación, hacer el relanzamiento de la Basilio Vadillo, pero con un upgrade, con un nuevo nivel de educación y con nuevas habilidades para que sean precisamente los ciudadanos del futuro. El edificio del Centro Escolar Basilio Vadillo es también patrimonio cultural de la ciudad, pues es uno de los pocos inmuebles estilo Art Deco que hay en Guadalajara. La promesa del secretario de Educación es que el diseño arquitectónico será respetado. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.